haciendo un repaso de la semana pasada. No me acuerdo qué pasa. Ya me acordé. Vimos las trampas del pensamiento. Vimos cinco trampas del pensamiento, que eran bien bacanes. A ver, voy a tratar de acordarme de todas las trampas, ¿eh? Una era la trampa de el yo, en el cual yo pienso que yo soy el culpable de todo lo malo que me pasa. La trampa de ellos, en la cual yo creo que los demás tienen la culpa de todo lo malo que me pasa. Entonces es la contraria. Está la trampa de leer la mente, en la cual yo asumo, yo sé, yo creo que sé lo que la otra persona está pensando. Y por otro lado, asumo que la otra persona sabe lo que yo estoy pensando. Esa tiene como que dos visiones distintas. Teletubby, gracias por seguirnos. Entonces tenemos la trampa del yo, tenemos la trampa de ellos, tenemos la trampa de leer la mente. Y hay dos trampas más que no me acuerdo cuáles eran. Una era como catastrofización. Una es catastrofización, de hecho, en la cual empiezo a pensar todo lo negativo que puede pasar. Y es una cadena de pensamientos negativa gigante. Que era, por ejemplo, con un ejemplo de universidad, ¿no? Imagínense que un estudiante, el ejemplo que nos dieron, ¿no? El estudiante que está en su primer año de universidad y empieza, pucha, hoy día, digamos, es su primer año y le empieza a ir mal en los cursos. Entonces empieza, wow, me va a ir mal en los cursos, esto significa que me va a ir mal este semestre, eso significa que no voy a poder elegir mis profesores o no voy a poder elegir la carrera que quiero, eso significa que me va a seguir yendo mal en la universidad, eso significa que no voy a agarrar una buena práctica. Ah, toda esa secuencia de pensamientos negativos es una trampa del pensamiento que se llama catastrofización. Y la quinta, no me acuerdo el nombre de la quinta, pero era como el sentido de la quinta trampa del pensamiento es este pensamiento en el cual tú no tienes control de nada. La situación o las situaciones que pasan son imposibles de controlar, entonces tú simplemente no haces nada. Esos eran los cinco tipos de pensamiento, trampas de pensamiento que vimos, y después, eso fue lo que vimos el martes. Y el jueves vimos formas de contrarrestar esos pensamientos y vimos tres formas en particular. Yo me acuerdo, la primera forma era, lo primero era reconocer cuando utilizamos una trampa y hicimos un montón de ejercicios para reconocer cuando caíamos en qué trampa. Habiendo hecho eso, el segundo punto era tres formas de evitar estos pensamientos. Uno era data, información real. Entonces, lo que hacíamos era ver si realmente los pensamientos que teníamos son verdad o no. Y buscábamos situaciones reales que enfrenten ese pensamiento. Yo les contaba, por ejemplo, que para mí ese tema de hablar en público y hacer charlas, el tema de la ansiedad, es algo real. Y uno de los pensamientos en los cuales me apoyo es, ya has hecho tanta cantidad de charlas. Si has hecho tanta cantidad de charlas es porque algo debes estar haciendo bien, entonces sigue, continúa. Entonces, tienes 10 charlas en tu haber, tienes 20 charlas en tu haber, tienes 15.000 charlas en tu haber, no sé. Ese pensamiento contrarresta el pensamiento negativo de me va a ir mal. O la trampa, alguna trampa de pensamiento. Ese era uno. Ya no me acuerdo las demás, así que vamos a ir directamente al curso. Y arrancamos de una vez. Entonces, ese es el curso. Vamos a poner, ese es el curso, de hecho. Como siempre, vamos a poner el link en la página
en el chat para que puedan entrar los que quieran entrar y quieran matricularse el curso. Es completamente gratuito y lo puedes ir llevando con nosotros. Así que, brazo. Ok. Básicamente entonces lo que quería era las otras trampas del pensamiento que no hice. No, las otras formas de solucionar las trampas del pensamiento. Eso es lo que estamos buscando. Sí, ya, ok. Cuadro de discusión. ¿Por qué no hice esto? Creo que acá no hice notas. Creo que acá hice todas las notas. Exacto. Uno era el tema de evidencia, este que les dije. La otra era, vamos a poner acá la cara. La otra forma para cambiar estos pensamientos es cambiar el foco, que es, ok, vamos a tratar de ver, vamos a obligarnos a ver un lado positivo a la situación. Y lo que lográbamos con eso era cambiar el foco. Y ese foco es el que te permite, por ejemplo, en esta trampa de catastrofización de que hablamos, o en la última, que no me acordaba el nombre. De estar por ahí. Vamos a buscarla. Oh, ahora lo tengo en español. Qué genial, Leo. Cuadro de la discusión. Helplessness. Impotencia. Esta es la traducción, ¿no? Helplessness. Y vamos a ver la traducción. Impotencia. Estamos on point todo el día, hoy día. Vimos la trampa de el trampa de impotencia, que es ya no puedo hacer nada. Lo que decíamos es que este tipo de pensamiento, el de evidencia, nos iba a. Perdón, el de cambiar de foco. Ok, no puedo hacer nada contra la enfermedad del coronavirus. Ese fue justo el ejemplo que vimos el jueves. No puedo hacer nada. No, yo no voy a. Yo, psicólogo, no voy a solucionar el coronavirus. Yo, psicólogo, desde mi lado, no voy a levantar las cosas para que pueda trabajar como trabajaba antes. Entonces, o me pongo impotente y no puedo hacer nada y no hago nada, o intento uno de esos estilos de pensamiento y el del cambio de foco es ya, pero oblígate a ver las cosas positivas. Y yo lo que les contaba el jueves es que ya, mira, por lo menos dentro de todas esas cosas, bueno, de hecho, he aprendido a hacer esto: a hacer el streaming bonito y poner. Botoncitos a las cosas y haciendo clic a un lado fluye, o sea, se cambian las escenas. Y aprendí a hacer eso, pero lo que me acuerdo que les dije fue que he incorporado el hacer ejercicio a mi día a día. Ya no, día a día, no todos los días, no vamos a mentir, pero una vez. Pero es eso, de la semana estoy haciendo ejercicio, cosa que antes creía que era imposible, entonces algo positivo, ¿ok? Y el tercero, la tercera estrategia que nos dieron, que es sobre todo bastante efectiva para el tema de catastrofización, es el de tener un plan. Es decir, ok, pongámonos en el peor escenario, ¿qué podemos hacer? Y tener ese plan de contingencia, ese backup, va a hacer que tú te sientas más seguro. Porque ya, y si doy mal la charla, y si me equivoco en la charla, ya puedo hacer esto. Entonces, te da una seguridad porque ya tienes un plan detrás.
Esos eran los tres tipos de videntes. Hicimos un montón de ejercicios para reconocer cuáles eran las trampas de pensamiento más predominantes en nosotros y cómo podíamos usar cada uno de estos como solución. Y eso fue bravazo. Algo hice. Ya, ok. Sí, eso fue lo que hicimos. Y hicimos la tarea, el cuestionario, bla, bla, bla. No me acuerdo qué era esto. Una lista de cinco pensamientos contraproducentes. Eso lo hicimos hablado y no lo escribimos. Sí, es verdad. Bueno, ahí está para los que quieran. Y hoy empezamos con, habiendo hecho toda nuestra hermosa, nuestro resumen de la semana 2, arrancamos con la semana 3, que es manejar la ansiedad e incrementar emociones positivas, como la gratitud. Excelente. ¿Qué nos comenta la gran Karen? Vamos a revisar más a fondo el proceso, la trampa de catastrofización. Y vamos a enfocarnos en los efectos psicológicos, en la atención y en la planificación. Los efectos que tiene este estilo de pensamiento, esa trampa de pensamiento en planificación, psicológicos y en la atención. Y nos van a dar estrategias no cognitivas, wow, para bajar la ansiedad. Ah, ya, ok, asumo que es temas de respiración y eso. Salir al costado, deliberative breathing. O respiración deliberada, consciente, la llamaría yo. Pues vamos a ver temas de mindfulness acá. Ok, nos van a hablar una teoría de emociones, de emociones positivas, cómo afectan las emociones positivas en la resiliencia, y al final vamos a ver el tema de gratitud. Qué chévere. El curso anterior que hicimos de la ciencia de la felicidad, me di cuenta que tengo que reforzar este tema de gratitud en mí. Así que, yeah. Ya, eso es lo mismo y empezamos, ¿no? Reanudar. ¿Qué tenemos? 6 minutos, 4 minutos, 9 minutos, 7 minutos. Todo eso es la práctica de día. Vamos a ver directamente si tenemos las lecturas, ¿ya? Porque esta es una lectura de 10 minutos que deberíamos tener. Que está demorándose en cargar, así que les cuento un chiste. Bueno, había un pollito que se llamaba Maíz. No, ya, todo mal. Había un elefante que se llamaba Maíz, vino un pollito y se lo comió. Ya, pero ya si nos equivocamos en el nombre. Creo que no es mi computadora, es la página que lo carga. Las lecturas que no cargan. Eso es lo que parece estar pasando, ¿no? Ok, vamos con los videos. 6, 10. Deberíamos terminar todos los videos en la primera hora, ¿no? Okay, welcome to module 3. Hola, Before Karen. we get started with the new content, let me do a quick review of what we've covered so far in my Esta mujer, como que nos leyéramos la mente, va a hacer un repaso de todo lo que hemos visto. modules 1 and module 2. So in module 1, we started off by discovering what resilience is. We explored the science of resilience to identify the variables that really matter in cultivating resilience. Then we did a deeper dive into optimism, one of those variables, and we explored how optimism predicts mental health and physical health and strong relationships. And we talked about the behaviors of optimists. In module 2, we slowed. En el módulo 1 vimos todo el tema de resiliencia. Cuando digo todo el tema de resiliencia es, vimos definiciones de resiliencia, vimos dos. Después vimos las variables que influyen en la resiliencia, qué cosas influyen en que seamos o no seamos más resilientes, que eran como ocho cosas.
Y luego hicimos zoom a una de esas que eran, que era el optimismo. Y cómo el optimismo hacía que cambiáramos nuestro pensamiento y cómo ese cambio de pensamiento generaba mejorar relaciones sociales, mejor toma de decisiones, mayor salud, mayor expectancia de vida, un montón de cosas positivas el optimismo. Y obviamente nos influye la resiliencia, ¿no? Y ahora va a explicar el capítulo 2 que yo ya se los expliqué. Down and looked at five different thinking traps. You'll remember these: mind reading, me, them, catastrophizing, and helplessness. And we talked about how those traps not only block optimism, but they undercut our resilience and well-being. So we explored a strategy, real-time resilience, for challenging those really counterproductive thoughts so that we can enhance our optimism, enhance our resilience. Now, module three. Module tres. We're going to shift gears again. And in this module, we're going to start off by looking closely at anxiety. Anxiety is a good emotion, right? It motivates us. It helps us to have the energy to tackle situations in front of us. But when... Genial. Empiezo diciendo que el tema de esta semana es ansiedad. Y genial porque empieza diciendo que la ansiedad es una buena emoción. Recuerden, no hay emociones buenas o malas. Solo todas las emociones son funcionales, cumplen un propósito para nosotros. Pero dice que, digamos, el propósito, la función que tienen nosotros es darnos energía. Y recuerden ustedes alguna situación que los ponga ansiosos o ansiosas y claramente te genera energía. ¿Cuáles son los síntomas fisiológicos, físicos, corporales que nos pasan cuando estamos con ansiedad? Aumenta tu ritmo respiratorio, aumenta tu ritmo cardíaco. Como cuando estás corriendo, simplemente que no estás corriendo, estás parado. Eso te da una sensación de energía que si la pones en práctica, genial. Un grado de ansiedad, de nuevo, te ayuda, te energiza, te afina. Pero un grado grande de ansiedad no es positivo. And our anxiety is too high, it has the opposite effect. It can deplete us, it undercuts our well-being, it undercuts our effectiveness in the world. So we're going to explore a thinking trap, catastrophizing, we talked about that last time, and how catastrophizing drives unhelpful levels of anxiety. I'm going to talk about a skill that you can use to challenge that catastrophic thinking directly. It's a cognitive skill. We're also going to hear from Dr. Michael Boehm, who's the director of the Penn Program for Mindfulness. I'm really excited to hear from him. And he's going to talk to us about another approach to dealing with anxiety, the mindfulness approach. He'll tell us about how anxiety shows up in our bodies. He'll talk to us about what the research of mindfulness shows. After we explore anxiety in more detail. La introducción es, vamos a ver este tema de ansiedad y vamos a ver dos alternativas distintas. La primera es, nos van a dar una estrategia cognitiva de pensamiento, de cómo frenar los pensamientos ansiosos. Y el segundo es este tema de mindfulness y cómo el mindfulness nos puede ayudar a regular la emoción de ansiedad. Detail. Then we're going to shift gears and talk about the importance of positive emotion, emotions like joy and gratitude and love, and how... La segunda parte, el jueves, para nosotros, vamos a ver las emociones positivas, la gratitud, el amor, la felicidad, y cómo estas influyen en la resiliencia. Positive emotions are instrumental in keeping us resilient. I'm going to showcase the emotion of gratitude in particular. Gratitude is one of my favorite positive emotions. We'll talk about why gratitude matters so much. For me, this is an example of science catching up with grandma, because we all had someone in our life, a grandmother, a pastor, somebody who said when we were really young, count your blessings.
And I want to talk to you about what science tells us are the benefits of counting your blessings, of developing an attitude of gratitude, and then we'll have you practice gratitude with some simple exercises. So that's what Entonces, también vamos a hacer ejercicios de gratitud. Entiendo yo que íbamos a hacer ejercicios de mindfulness y de respiración. Y el jueves, de gratitud. Chévere. We'll be doing, let's get started. All right, so let's talk about catastrophizing. We already reviewed that in Module 2 when we talked about the five thinking traps, and catastrophizing is one of those five. But I want to kind of slow down and unpack it a little bit more. And the first thing I want to say is that I want to be really careful here. We are not saying that anxiety is bad, is a bad emotion to have. I'm sure you, like me, have many, many instances when that anxiety motivated you to take action. That, you know, if you have a major report due in 3 days and you're sitting on your couch watching reality TV, and then you get a pang of anxiety because you're thinking about that report, that pang of anxiety likely gets you off the couch, gets you back to your desk so that you're preparing for the report that you have to deliver. Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo que yo doy también. Estamos ahí conectados con la Karen. La ansiedad es una emoción y punto. No es positiva, no es negativa. En ciertos grados de ansiedad van a hacer que sea funcional y otros grados de ansiedad van a hacer que sea disfuncional. Y la ansiedad funcional es con este ejemplo que estaba dando ella, que yo también lo doy, que es esta idea de... tienes un trabajo que presentar, no sé, ya estamos martes, tienes un trabajo que presentar el viernes, y no lo haces, pues, es el viernes, te quedan 4 días. El miércoles, o el jueves, o el mismo viernes, no sé, cuando te toque, estás tirado y viene esa... Uy, ya lo tengo que hacer. Esa emoción de ansiedad es la que... Ese nivel de ansiedad es el que hace que te levantes y digas... Ya, ok, sí, tengo que hacerlo. Y te te establezcas frente al computador y trabajas. Y que te pongas frente al compu y empiezas a hacerlo. Esa es la ansiedad. La ansiedad es esta que te empuja, que te levanta, que te dice ya, sal, deja de jugar Play, deja de ver Netflix y ponte a hacer el trabajo. Ahí es positivo, ahí es funcional. Students need anxiety to get them sort of in the frame of mind to maybe study when they really don't want to. So look, anxiety is an adaptive, healthy emotion. The problem with anxiety is that sometimes the level of it is too great. And it's mismatched from what's actually going on. Maybe a small dose of anxiety would be beneficial, but we're awash in overwhelming anxiety. That's not helpful. So catastrophizing is when you're wasting critical energy, ruminating, you're going around and around and around in your brain. Me bajaba los subtítulos del video. Eso creo que dice. When you're wasting critical energy anxiety, that's not helpful. So catastrophizing, and it's mismatched from what's actually a healthy emotion. Yeah. The sí. problem with anxiety. Señor Eric, bienvenido. Se despertó. Sí. Esto que llaman adrenalina, la adrenalina es un neurotransmisor. Mentiría si les digo que sé si la emoción de ansiedad dispara la adrenalina, pero
podría ser y por eso la gente lo dice. Pero sí, es la ansiedad de nuevo. Estamos hablando de los niveles sanos, los niveles funcionales de ansiedad. Esto que hace que, claro, si tú eres un procrastinador como algunos de acá, todos los que me acompañan acá, ¿no? Necesitas un nivel de ansiedad mucho más alto para poder trabajar, mientras que otros lo pueden organizar mejor. Pero de nuevo, la ansiedad es esta emoción que en un nivel en una dosis adecuada hace que te levantes. Hace que te diga ¿por qué te levantas para ir a trabajar? Porque tienes que. ¿Y qué pasa si no trabajo? Esa emoción de ¿qué pasa si no trabajo? ¿Qué pasa si no voy? Es la ansiedad. Y en buena dosis es funcional, es adecuada, nos ayuda. Cuando ya es más que eso, es disfuncional, no te ayuda, no te sirve para enfocarte. Y eso es lo que nos va a contar la Karen ahora. Sometimes the level of it is too great. Cuando el nivel es muy alto. Mismatched from what's actually going on. There may be a dose. Y es una forma de verlo es cuando el nivel de ansiedad que estás experimentando no va en relación a la situación. Yo exponiendo frente a 15 personas no debería ser la gran cosa, pero para mí lo es. Entonces ahí mi pico de ansiedad se eleva. So small dose of anxiety would be beneficial, but we're awash in overwhelming anxiety. That's not helpful. So catastrophizing is when you're wasting critical energy, ruminating. You're going around and around and around in your brain around irrational, notice that word, irrational worst case outcomes of a situation. And all of that. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? And all of that, and all of that thinking. Worst case outcomes of a situation. And all of that thinking about these irrational, unlikely to happen, like really, really, really unlikely to happen, worst case outcomes. No me está dejando escribir. ¿Ves? Voy a reiniciar. Ya, porque con lo de las lecturas y con esto ya me está preocupando. De hecho, la plataforma no. Yo entiendo que mi internet está corriendo perfecto. La plataforma es la que está teniendo problemas. Y me botó. Entonces, iniciar sesión. Estamos acá. Puse la clave y no la dije en voz alta. Que yo a veces tengo de esto. Porque a veces me ilumino. Realmente creo que es la plataforma. Porque además. Voy a chequear. El stream está corriendo. O sea, no es un problema del internet. Cuando me dices que se para de vez en cuando, Eric, ¿te refieres a la transmisión o a la página? Porque si se para la transmisión, probable que sea tu compu
Porque a mí me dice que está súper smooth, súper suave, está fluyendo. Semana 3. Reanudar. Ahora sí, ahora ya está el tema de notas y voy a ver si es que ya me aparece la lectura. ¿Ves? Ya me aparece la lectura. Sí, ya lo solucionamos, gente. Ah, ya, ok. Si es la transmisión, entonces puede ser tu internet. Lo que no me estaba funcionando a mí era la plataforma y creo que ya está. Y ahora voy a poder agregar notas. ¿Dónde estábamos? Como que en el 4. Sort of in the frame of mind to maybe study when they really don't want to. So look, anxiety, so catastrophizing is when you're wasting critical energy ruminating. You're going around and around and around in your brain. Around irrational. Notice that word, irrational. Eso es lo que quiero poner. Eso es lo que quiero poner, Karen. No, around irrational. Notice that word. Logramos. Lo logramos. Continuamos. Lo que vamos a ver ahora es el tema de cartas. ¿Se acuerdan que esta es una de las trampas? Si se acuerdan, si se acuerdan, así hasta el orden es la trampa. ¿Qué onda conmigo? ¿Cuatro? Sí, era la cuatro. Que es cuando empiezas a rumiar ideas negativas. Rumiación de ideas negativas. Y lo que nos dice que le pongamos enfoque acá, Karen, es son ideas negativas e irracionales. Con irracionales no significa que no sean probables, pero su probabilidad es baja. ¿Ok? Si me va mal en el primer semestre de la en los primeros cursos, en los primeros exámenes del primer semestre de la universidad, es probable que vaya a me vaya a ir mal en ese ciclo. Sí y no. Está la probabilidad, pero no necesariamente es. Si me va mal en los primeros exámenes del primer semestre de la universidad, ¿significa que no voy a agarrar prácticas de acá a 5 años? Es probable, hay una probabilidad, pero es baja. ¿Okay? Con irracional no significa que no existan, que no haya probabilidad, sino que la probabilidad es muy baja para el nivel que yo me la creo. O sea, para mí, en ese nivel, es esto va a pasar. No es que tenga una probabilidad de 0.6. Es que esto va a pasar. Eso es lo que lo hace un pensamiento irracional. ¿Claro? Irrational worst case outcomes of a situation and all of rumiación de ideas de peores resultados de ideas rumiación de ideas irracionales de vamos a ponernos técnico rumiación de ideas irracionales. Del peor resultado posible. Eso es lo que nos está comentando. Posible, posible, ahí está. That thinking about these irrational, unlikely to happen, like really, really, really unlikely to happen, worst case outcomes, is generating levels of anxiety that don't motivate us. They cause intense anxiety, agitation, and they stop us from taking purposeful action. So,
Lo que nos dice ahora que es este, la trampa de catastrofización es la que nos genera una cantidad de ansiedad muy alta. Si se acuerdan, cuando vimos las trampas, vimos que, por ejemplo, la trampa del ellos nos generaba una emoción de molestia, de furia. La trampa del yo nos generaba una emoción de tristeza. La emoción que genera el pensamiento de catastrofización es la ansiedad. Catastrophizing is not a healthy or helpful way of thinking. So, how is it that catastrophic thinking leads to such anxiety? Well, if any of you have ever been in catastrophic thinking, and I'm guessing many of you have, your thoughts are so vivid that your body responds as if what you're imagining is happening in the moment. Genial, lo que nos dice es que, a ver, para los que estén acá, Eric, si estás por acá, dame un ejemplo, o tira un ejemplo, si es que pueden, busquen un ejemplo en ustedes cuando tengan ansiedad. Una situación que a ustedes les genere ansiedad. ¿Ok? Si la tienen, busquen en esa situación que les genera ansiedad, busquen los pensamientos catastróficos que tienen. ¿Ok? Voy a poner yo mi ejemplo, obviamente. El hablar en público. El hablar en público hace que, ya les he contado mil veces esta cadena de pensamientos, pero olvidémosla. Te vas a equivocar. Esa es mi primera idea. Te vas a equivocar. Las personas se van a dar cuenta que te estás equivocando. Entonces, eso te va a desacreditar frente a ellos. Si te desacreditas, te vas a poner ansioso. Si te pones ansioso, vas a empezar a tartamudear, vas a empezar a sudar. Ellos se van a dar cuenta, te vas a desacreditar más. El hacer ansioso va a hacer que te equivoques más fácil y entonces, ¡boom! Está toda mi línea de pensamiento, ¿okay? Y lo que nos dice ahora Karen, que es que cuando estás en catastrofización, lo que pasa es que tus pensamientos son tan vívidos. Por eso les digo, traten de encontrar eso para que lo reconozcan ustedes. Tus pensamientos son tan vívidos que te crees, tu cuerpo reacciona como si efectivamente esa situación hubiera pasado. Entonces, yo ni siquiera he empezado la charla, ni siquiera he empezado mi exposición, y ya estoy con el nivel de ansiedad que tendría si es que ya me hubiera equivocado haciendo la exposición. No sé si me entienden. Todavía no empiezo, ¿no? Es más, faltan 10, 15, 10 minutos para empezar, pero ya veo que empieza a llegar la gente y mi cuerpo se empieza a poner como si ya me hubiera equivocado frente a ellos. Eso es lo que hace la catastrofización. Ok, perfecto. Ahí estás, ojo. Ok, eso, sí, brazo. Pues ahí tienes tu pensamiento que te genera ansiedad. Ahora, sería bacán que puedas identificar esta línea de pensamiento catastrófico que te hace que... que te hace pensar eso y que te hace sentir ansioso. Porque la idea es que podamos encontrar estos pensamientos y los puedas ir parando. Pero, de nuevo, esa situación, lo que la catastrofización hace... Los pensamientos, lo que hacen los pensamientos catastróficos es que tú sientas esa ansiedad en el momento. Así no hubiera pasado, pero te sientes como si ya hubiera pasado. Te sientes como si ya te hubieras equivocado con el cliente. Your thoughts are so vivid that your body is going into fight or flight response. And that's what's generating all of that intense anxiety. Algo que no hice la clase pasada y que quería hacer, pero no lo voy a hacer, ¿sabes? Pues ya lo descargué. Con esto ya se descargó.
Ok, no lo voy a hacer. Yo no quería ver si es cuánto se demoraba. Sí, lo puedo hacer, ¿no? Estás en confianza, gente. No, no lo voy a hacer, pero... ¡Wow! Lo cerré, gente. Perdón. Todo de nuevo. Bueno, dudas, preguntas, comentarios sobre la ansiedad y el pensamiento catastrófico. Aprovechado. Aprovechemos. Ya estamos acá. Tranquilos, ya volvimos. Entonces, video 1 hecho. Pasamos al video 2. ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre la ansiedad de nosotros? Creo que no. ¿Y el pensamiento catastrófico? Si hay, porfa. So I'm really excited that you're now going to get to hear from Dr. Michael Beam. He's the director of the Penn Program for Mindfulness and the director of the Mind-Body Programs for the Abramson Cancer Center at the University of Pennsylvania Health Systems. Dr. Beam is a leader in mindfulness-based stress reduction. He's developed a program that's been delivered to over 17,000 people in Philadelphia since about, you know, early 1990s. And he's gonna share with us his views and experiences on mindfulness. And he's gonna talk to us about the effects of anxiety on our bodies. I'm Michael Beam, I'm the director. Si no la aprendes. Como toda emoción, Erika, si tú no puedes controlar la alegría, de repente te vas a reír en un lugar donde no debes. O si no puedes controlar la tristeza, puedes llegar a deprimirte. Cualquier emoción, básicamente en un nivel de intensidad muy alto, ya no es saludable, ya no es funcional. Claro, eso, básicamente lo que estás describiendo de forma súper precisa es catastrofizar. Eso es catastrofizar y, como vimos en la clase pasada, tenemos ya tres estrategias para trabajarlos y lo que nos van a enseñar ahora son otra estrategia cognitiva más para el pensamiento, pero lo que nos va a explicar el gran Michael Beam es cómo el mindfulness nos ayuda a manejar la ansiedad. ¡Ojo! A manejar la ansiedad, no necesariamente los pensamientos catastróficos. Ojo, tú puedes sentir ansiedad sin tener pensamientos catastróficos. Puedes tener ansiedad saludable. Lo que vamos a ver ahora, lo que nos va a explicar, de hecho, el Dr. Beam, es cómo los efectos que tiene la ansiedad en nuestro cuerpo y lo que vamos a aprender en el día de hoy es cómo manejar esa ansiedad. Ya vimos cómo manejar los pensamientos catastróficos en la clase de pasada. Si es que se la perdieron, vean el link abajo. Ese chiste nunca me va a parecer aburrido. Vean la clase anterior. O sea, revisen la clase anterior que está en YouTube y ahí está. O vean la introducción del capítulo. Ahí sale también. Cualquier emoción en intensidad alta puede ser no funcional. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Todo en exceso es malo. Exactamente. La frase es del gran Buda. Entonces, seguimos con Beam. Beam
es el crack de mindfulness en la Universidad de Pensilvania. Básicamente eso es lo que nos han dicho. Director of the Penn Program for Mindfulness, which has been in existence since the end of 1989. We offer a pretty typical mindfulness-based stress reduction program in the greater Philadelphia area. And that program has trained more than 70. Ah, le estoy subiendo la calidad del video. ¿Qué tal si lo vemos en 17,000 people in a pretty immersive 27-hour, 8-week course. But we also teach throughout the university. Voy a señalar que es lo caso, la calma con la que habla la gente que hace mindfulness. No sé si se nota la voz. Yo ya lo escucho más bajo que a Karen. No sé si eso es verdad o ya. Dr. Baim is a leader in mindfulness space. Talk to us about the effects of anxiety. Program for mind. I'm Michael Baim. I'm the director of the Penn Program for Mindfulness, which has been in existence since the end of 1989. We offer a pretty typical mindfulness-based stress reduction program in the greater Philadelphia area, and that program has trained more than 17,000 people in a pretty immersive 27-hour, 8-week course. But we also teach throughout the university in lots of different schools. We teach healthcare professionals. And more, we do a lot of consulting for groups that have a more specific interest, people who are working in business, people who have a particular health problem, people who want to learn a particular way or accomplish some specific goal, like an athletic goal, for instance. When stress. Él hace un programa. Hace programas de mindfulness para todos, ¿ok? Bueno, es un crack. Apunté, no sé si se acuerdan, pero uno de los últimos capítulos del curso anterior, que era como que las cosas que falta por estudiar y el campo abierto, bla, 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 era como que ya, yeah. Y una de las cosas es, ¿por qué son 8 semanas? ¿Quién dijo que en 8 semanas ¿se acuerdan que prácticamente nos dijeron sí, ese número fue random y cuadró y lo sigo fluyendo? Y el curso que entrena o el que más publica dice, claro, sí, es un curso de 8 semanas, de 27 horas. ¿Cómo me gustó el curso de la ciencia de la felicidad? Ese también, ¿no? Pero el otro fue bien potente. This activates the body, the physical aspect of stress. It's really another way of saying that our body is reacting to a threat. So the biology isn't that smart. It doesn't make that. Voy a hacer un paréntesis técnico, ¿ya? Mi compadre está hablando de estrés. Es algo, por ejemplo, que yo suelo comentar para ver lo difícil que es el tema de inteligencia emocional, de diferenciar entre estrés y ansiedad. Porque las reacciones fisiológicas son casi las mismas. Son porque es la misma emoción, vamos a ponerlo así, es la misma sensación fisiológica que tú tienes, es la misma percepción de una amenaza, solo que cuando estrés, la amenaza es real y es actual, tienes un examen en este momento. Mientras que la ansiedad es una amenaza imaginaria a futuro. Me va a ir mal. Se van a dar cuenta de que me voy a equivocar. Todo eso es a futuro. Y te genera ansiedad antes de que estés en el momento de la situación.
No sé si se entiende la idea. La reacción fisiológica es la misma. Aumenta tu ritmo cardíaco, aumenta tu ritmo respiratorio. Tu cuerpo se llena de energía para huir o atacar. Es tu cuerpo reaccionando ante una amenaza. Solo que la amenaza en ansiedad es a futuro y es pensada, es tú asumir, tu pensamiento te lleva a pensar que va a haber una amenaza, mientras que en el miedo o el estrés, la amenaza es real. Es actual, está pasando ahorita. Tengo un montón de trabajo. Eso me genera estrés. Voy a tener un montón de trabajo la próxima semana. Eso me genera ansiedad. Entonces, acá nuestro compadre solo, o sea, quiero señalar que él está hablando de estrés, porque básicamente es la misma respuesta fisiológica. That many distinctions. It doesn't really know if the stress is that you've been insulted by somebody whose opinion you care about, or if you're running as fast as you can to escape a saber-toothed tiger. Your body responds, and the biological response is really pretty primitive. Your body releases a lot of hormones that affect every system through the body. So, your adrenal glands release adrenaline, which makes the heart beat faster, dilates the pupils, letting in more light, channels blood in certain ways so that it's shunted to muscles that will help you perform a brute physical action like fighting or running, and away from the digestive tract and the other systems that would help you to heal and renew. Y es bacán, lo que nos di cuenta, básicamente nos está contando cuál es la reacción fisiológica. Bueno, vamos a tomar la misma para ansiedad, para estrés. Él está hablando de estrés, pero acá le pusieron ansiedad y deberíamos como hacernos la vista ahora. Pero ya les expliqué el tema y no lo vamos a tocar. Cálmate, la ansiedad. Me perdí. Regresamos. De hecho, es algo que dijo Eric. Tú percibes el peligro, sea ansiedad o estrés, lo que sea, y tu cuerpo segrega distintas hormonas. Una de las hormonas es adrenalina. ¿Qué hace la adrenalina? La adrenalina hace que aumente nuestro ritmo cardíaco, aumente nuestro ritmo respiratorio. Manda distintas, digamos, el flujo sanguíneo que lleva la hormona, que genera la hormona de estrés, es el flujo sanguíneo que nos prepara para una actividad física fuerte, sea pelear o sea huir, que son nuestras respuestas más primitivas frente a las amenazas. O nos peleamos contra los leones o salimos corriendo contra los leones. No me citen ahí, no soy antropólogo. Probablemente no sé si había. Ya, usted me entiende. Pero esa es la reacción fisiológica que pasa. Nuestros músculos se cargan de energía, por eso es que te duele la cabeza, o te duelen los hombros, o te duele la espalda cuando estás ansioso o estresado. It has a real cost. The adrenal glands secrete cortisol, which is one of the primary stress-related hormones, which helps you to utilize your stored energy. También voy a señalar que lo que hace la adrenalina es que dilata las pupilas, deja que la dilatación de las pupilas hace que entre más luz, o sea que tú estés más atento. Pero ¿cómo voy a estar más atento si me estás diciendo que la ansiedad alta me genera distracción? Te genera distracción de la tarea, pero si te das cuenta, tu atención en el pensamiento irracional es súper alta. Por eso no lo dejas, por eso romeas, porque tú estás atento a ese pensamiento. Y efectivamente ese pensamiento es la amenaza que tú estás teniendo. Aparte de adrenalina genera cortisol y nos va a explicar qué hace el cortisol en el cuerpo. To act, but over the long run impairs healing and the immune system, affects the whole body. It's associated with diabetes and so on. El cortisol, entonces, es la emoción, es el, no sé si es neurotransmisión, hormona,
Ya ni me acuerdo. Una cosita. Hace que facilita el movimiento, eso es lo que nos dice, pero que a la larga y en dosis altas afecta el sistema inmunológico. Entonces, por eso el cortisol y el estrés en general. Cuando hablan de cortisol, la gente dice, ah, es el neurotransmisor o la hormona del estrés. Genera temas negativos en salud. Diabetes, etc. Our nervous system is built to help us adapt to the situation that we're in. So when we're threatened, one part of our nervous system is like actually half of the autonomic nervous system, the sympathetic part of our autonomic nervous system is activated. This is the system that gears us up for action, that makes our heart pound, that prepares us to fight or run. So those activities, those behaviors are primed by that part of the nervous system when we are threatened. The other part of the nervous system is managed by the parasympathetic autonomic nervous system. And that system is involved with digestion, taking in food and using it to heal or restore the body, building the body with it, with healing, with regeneration, with sleep, with repair. So in life, in reality, these two systems are really running in parallel all the time. But how you're activated and the context that you're in kind of determines where you are in that balance. Ante tanto estrés que genera la situación, lo dejo ir y no hago lo que tenía que hacer. ¿Qué pasa cuando ante tanto estrés que genera la situación, ok, tienes una situación estresante alta, la dejo ir y no hago lo que tenía que hacer? ¿Cómo que la dejas ir? ¿Qué dejas ir? ¿La situación o la emoción de estrés? ¿Está mal o es lo mejor para mí? Sí, no me queda muy claro la pregunta. Lo que sí te puedo decir es que si dejas de hacer lo que tenías que hacer, claramente está mal. tienes que encontrar una mejor forma de afrontamiento ante la emoción, si es que no dejas, si es que terminas dejando de hacer lo que tenías que hacer. Si la emoción está haciendo que no hagas su trabajo, o que no salgas con tus amigos, o que etcétera, etcétera, tu afrontamiento a esa emoción no es el adaptativo. Lo último que nos cuenta nuestro gran amigo, el Dr. Bain, es lo que vimos el curso pasado también, el sistema simpático y parasimpático. Voy a asumir que se acuerdan por los nombres y no por lo que hacen. El sistema simpático es el que nos activa, el que cuando estás en un partido de fútbol es activado, el que hace que tus músculos estén con suficiente oxígeno y suficiente sangre, el que hace que tu sistema digestivo pare, porque estás bombeando para otro lado. Entonces, el simpático es el que nos prepara para la actividad. Es el que se activa cuando estamos con ansiedad o estrés. El parasimpático es la otra parte del sistema nervioso autónomo, que el otro sistema, que es el que nos ayuda a relajarnos. No sé si se acuerdan. La oxitocina es la que fluye ahí. El nervio vago es el que fluye ahí, como lo veíamos en la clase, en el curso anterior. Ese sistema se encarga de recuperar. Ese es el sistema que se activa para sanar el cuerpo, para dormir, para algo más apunté por ahí, regenerar, para digerir. Normalmente nosotros se activa uno, baja el otro y estamos así. Y están pimponeando. Demasiada activación de uno, demasiada activación del otro genera dificultad. Demasiados niveles de ansiedad y estrés hacen que el sistema simpático esté muy activo. Ok. Ya, Eric. Y creo que, siguiendo
déjame ver si odio, ¿no? Ya. Si lo haces, si al final no terminas haciendo la actividad porque te genera demasiado estrés, ansiedad o la emoción negativa que sea, nuevamente no es la forma, la mejor solución. No es la. Porque no está siendo funcional, no estás cumpliendo la actividad. Recomendación. En mi caso, por ejemplo, gran parte de mis ingresos son charlas, exposiciones, talleres, yo hablando con gente. Si mi ansiedad hace que no pueda hacer eso, ya no es funcional. Y durante un gran momento de mi vida, sí, esa ansiedad era así de alta que no me podía yo parar frente de un público a hablar. Ahora sigue siendo alta, pero ya es manejable. Y si ya es en lo que comentas, ¿no? Si tú ya estás en el punto de que no, ya la ansiedad o el estrés o la emoción negativa es muy alta que tienes que parar, lo que yo te diría es, tienes que prever esa situación. Ahí está la cosa que podrías mejorar. Si tú ya sabes que exponer, como en mi ejemplo, me va a generar demasiada ansiedad o me va a generar demasiado estrés, me preparo. No sé, tengo ejercicios de mentalización, sí, no me acuerdo cómo se llama eso. Pero eso de que ves las cosas positivas, te vas a salir bien, te va a salir bien, tú puedes, ¿eh? Ya, eso. Tengo pensamientos positivos. Lo que vimos la clase anterior, tal cual lo que vimos la clase anterior. Yo ya sé que me va a venir ansiedad. Entonces, yo ya tengo mi lista de pensamientos preparados para cuando me da ansiedad. Frente a las posiciones. Por ejemplo, Leonel, te va a salir mal y te vas a fregar y esto. Te va a salir mal porque te pones ansioso y eso va a hacer que te salga mal. Mi pensamiento es, Leonel, mi estrategia es la de. ¿Cómo se llama eso? La de evidencia. Mira, has hecho X cantidad de talleres. 10 talleres. Has hecho un taller sobre esto hace 2 semanas. Has hecho un taller sobre. Ese pensamiento ya lo tengo listo porque sé que me va a pasar. Entonces, me viene la ansiedad y. Mira, ya lo has hecho. Me viene la ansiedad y ya tengo mi plan. Okay, ¿qué pasa si te equivocas? Nada, pido perdón y sigo adelante. Y van cambiando. El plan que tengo ahora, lo uso de ejemplo. Cada vez que me pongo ansioso, es... Gente, si me hubieran enseñado a trabajar inteligencia emocional, no me pondría ansioso. Entonces ya preveo la situación. No sé si queda claro. Okay, so we've talked about what catastrophizing is, but I want to paint a more vivid picture of what catastrophizing sounds like. And so we're going to model for you 3 different styles of catastrophizing. One is what we call a downward spiral. Estoy parando porque lo que vamos a ver ahora es. A downward spiral, and we'll talk. Son 3 estilos de catastrofización que me parece genial. Catastrofización. Hay estilos, wow. Pero hay 5 trampas. Una de las 5 trampas es la catastrofización. La catastrofización tiene 3 formas de demostrarse. La primera que nos dice es down spiral. Dime que está en español porque no quiero traducir eso. No está en español todavía. Es espiral hacia abajo, pero no sé. Whoa. Down spiral. Spanish. Descendente, ok. Downward spiral.
Downward espiral descendente, ¿ves? Wow. No necesariamente es automotivarse. Ojo, Eric. Creo que estás poniendo temas bien, bien interesantes. Porque. Wow, descendente es SC. Bien. Y gracias, porque. O sea, sirve para ampliar esto. Y de hecho está sirviendo para repasar la clase anterior. Dependiendo del tipo de pensamiento, dependiendo de la trampa que tengas, tú vas a tener un tipo de una estrategia específica. Lo que nos está diciendo ahorita, que por ejemplo, para la catastrofización, una de las mejores estrategias es tener la estrategia de plan, de tener tu plan de backup. Yo no sé necesariamente de tú de qué emoción estás hablando, pero no hay recetas, eso es lo que te quiero decir. No es, ah, ya no es mi automotivo. No, no, no. Mira tú, todo lo que hemos visto, cuál es la que mejor se adapta a tu manera de ver las cosas en la situación específica que tú estás pensando. Hemos visto cinco cosas. Hemos visto cinco trampas. Hemos visto tres estilos de afrontamiento frente a esas trampas. Yo te he dado mi ejemplo. Tú encontraste tus ejemplos en la clase de pasado. Entonces, trata de aplicarlos a lo que vemos ahora. No podemos generalizar todas estas situaciones. Talk No sé about si queda why claro we eso. call it that. Another brand, if you will, of catastrophizing is what we call scattershot. And then the third. Brother, estás con unas palabras que scattershot. Scattershot, ¿no? Disparo disperso, pongámosle, pues, ¿no? Circling, va de una vez. Dar vueltas. Style or brand of catastrophizing is called circling. Now, to help us do this, I've asked my friend, Dr. Gay Paoletti, to role play each of these three styles for you. He's a pro at it. Gabe has worked with us for years in our resilience program. So Gabe's one of our primary instructors. He goes around the planet teaching resilience to soldiers and education. He also works in education. So he knows these skills inside and out. And what I want you to do is watch Gabe as he models each of these three styles. I want you to think about whether that style he models mirrors your brand of catastrophizing, and also pay attention to the effects that style of catastrophizing has on his body, on his physiology. Okay, so that's a lot to track. So here's the situation. Gabe is already very busy at his job. Lo que nos van a mostrar ahora son estos tres tipos de estilos de catastrofización y lo que nos pide un montón de cosas ya, así que vamos a olvidar, pero lo que yo les voy a pedir a ustedes es que traten de identificar cuál de estos ejemplos se parece más a ustedes y a su estilo de catastrofización. Y recuerden, siempre que vemos esto está la posibilidad 1. Ah, sí, yo siempre para todo utilizo espiral descendente. Descendente, descendente. Bacán, ya sabes. Está la otra alternativa que es
Con la familia utilizo espiral descendente. Con el trabajo utilizo disparo disperso. En distintas situaciones utilizas uno. Eso también es completamente posible. Y lo importante es que tú puedas identificar cuál es cuál y cuál estás. Guardé acá. Creo que no guardé en el anterior. Ok. Pero básicamente ahora nos van a actuar los tres pasitos. No. This job. And on top of, so that's a lot to track. So here's the situation. Gabe is already very busy at his job. And on top of that, he's also working on a paper for his doctorate. So he's got a full-time job and he's getting his PhD. And right now it's a busy time, busy at work, busy for his work for his doctorate. And as he's sort of working through both sort of pieces of his professional life, he gets a call from his boss from the school that he works at, saying that a report needs major revisions and those revisions are due tomorrow. So that's the trigger event. Nos describe la situación. Puede ser. Ok, nuestro compadre va a actuar los tres tipos de catastrofización y lo que nos dice es, el compadre está tiene un montón de chamba, aparte está haciendo su doctorado y lo llama su jefe diciendo que tiene que entregar un trabajo para el día siguiente. Pues tiene más chamba. Vamos a ver cuál es el pensamiento catastrófico. Oh, man. I mean, oh. There's no way I'm going to be able to get this done. Like, there's no way I can get this done. And this is the board. Like, they're going to shut down my program. That's all I do at the school. Like, if they shut down my program, I'm losing my job. Like, I'm going to lose this job. And everything I'm doing for my dissertation is based on the work I'm doing at the school, I'm not gonna get my doctorate. And that's 3 years of all this work for nothing. My career is gonna be ruined by this. Okay, I'm guessing you could see how Gabe's catastrophic thinking, how that downward spiral was affecting him, right? You saw his anxiety increasing. You saw him get agitated, right? He was pacing. You heard sighing. He started rubbing his head. Those are common experiences of anxiety, but they're not the only experiences. So I want you to think a little bit about how does anxiety affect you? I know for myself, I can feel it in my stomach. Yeah, antes de eso, básicamente la primera forma que hace es, ya, tiene esta llamada de que tiene que entregar un trabajo y dice, no hay forma de que lo pueda hacer, no hay forma de que lo pueda terminar y este trabajo es súper importante, es para la junta de directores. Me van a sacar de la chamba, me van a sacar de la chamba y se empieza a tocar la cara y se mueven los brazos, ustedes ya vieron. Me van a sacar de la chamba y si me sacan de la chamba, mi doctorado, todo mi tesis está en base al trabajo que estoy haciendo en ese colegio. No lo voy a poder sacar. No voy a sacar el doctorado, 3 años a la basura. Esa es la línea de pensamiento que tuvo. Y lo que nos está diciendo Karen ahora es que él muestra la cara y se tapa. Y lo que nos está diciendo Karen es que cada uno de nosotros va a tener reacciones distintas en el cuerpo. Ella nos está diciendo que cuando ella siente ansiedad, lo siente en el estómago. I know for myself, I can feel it in my stomach. Sometimes I get dry mouth, which is very uncomfortable. So anxiety has lots of different effects. And as we go through these different brands of catastrophizing, be thinking about where anxiety shows up in your body. Y lo que nos pide es que nos demos cuenta de la ansiedad, cómo se muestra en nuestros cuerpos. Yo no les voy a adelantar la mía, ya cuando terminemos estos ceros. Oh, man. There's no way I'm going to get this done. And this is the board. Like, I'm going to lose my job because of this. And even if that doesn't happen, like, I was going to ask her to be my dissertation chair, my professor.
Like, I can't ask her now. Like, she's not going to think I'm professional or someone who's on top of the work. I can't ask her to be my dissertation chair anymore. It's Shannon's birthday coming up. Shannon's birthday's tomorrow. Like, now I'm going to be tired all night. I'm not going to have time to get anything done. I'm going to be miserable for her birthday. This is going to cause problems in our marriage. And this program's important for the school. Like, this is one of our keystone projects. They could shut our school down for this. Ahora se fue en flor. Segundo. Y creo que lo que nos quiere mostrar es, vieron la cantidad de energía que tuvo él en el primero, ahora en el segundo es como que mucho más desganada, mucho más así. Y los pensamientos iban así. Ya. No hay forma de que haga el trabajo para hoy día. Déjame leerlo. Ya, no hay forma de que haga el trabajo para hoy día. Lucha. Si no lo hago, los de la junta me van a ver pésimo. Lo más probable es que pierda mi trabajo. Igual, imaginen que no pierda mi trabajo. Me van a ver mal igual. Entonces, ¿qué van a decir mis compañeros de maestría? De un tema saltó a otro. Y, pucha, le iba a pedir a X que me ayudara en mi trabajo, pero en mi doctorado, pero ya no se lo voy a pedir, porque imagínense, ¿qué va a pensar? Y además es el cumpleaños de mi esposa mañana, entonces con esto, si tengo que chambearlo hoy día, voy a estar cansado, entonces sacó a la esposa. O sea, en el primero, todo tenía como que una línea descendente, pero tenía una línea, acá es, esto va a afectar acá, y va a afectar allá, y va a afectar allá, y va a afectar a todo el lado. Tu pupila se dilata, tus ojos me preocuparía. Genial. A mí la ansiedad me da en los hombros. El estrés me da en la espalda. En la espalda baja. Es una cosa bien específica que yo me he dado cuenta. Y obviamente la ansiedad hace que tartamudee, la ansiedad hace que sude. No necesariamente que sube, pero sí me aumenta la temperatura. O sea, tengo calor. Lo que debe ser síntoma de temperatura alta, ¿no? O sea, no fiebre. Tartamudeo, me trabo. Todo lo del tema de los pensamientos negativos que les digo. Los hombros, se me tensan. Eso soy yo. All right. So that was a different version or brand of catastrophizing. We call that scattershot. And the reason we call it scattershot claro, is that you como heard que Gabe sort of generated por todos lados. Empieza a all sorts of different really bad things that might happen to him because of that situation. It wasn't a story the way the downward spiral was, but there were just lots of discrete, really... Esta es como una historia, ¿no? Me va a ir mal acá, entonces me va a ir mal acá, entonces... Es el ejemplo que yo pongo de la universidad, me va mal en un examen, me va a ir mal en el ciclo, me va a ir mal en la universidad, me va a ir mal en el trabajo, me va a ir mal en la vida. Una secuencia. Acá es, me va a ir mal en el trabajo y también me va a ir mal en la universidad y también me va a ir mal en el matrimonio y también me va a ir mal con mis amigos y voy a perder la tinca y boom, boom, boom. Exacto. Bad outcomes that could occur. So you heard him say they might shut down his program or, you know, his dissertation committee might bail on him, that other teachers are going to be upset with him or attack him. So these are all very different, really bad things that might happen. So it's a form of catastrophizing, just like downward spiral is. Now, like downward spiral, the scattershot version of catastrophizing generates lots of anxiety. You saw it in his body. As that scattershot went on, you could see the anxiety building in Gabe. Última, dar vueltas. That's so much work and there's not enough time to get it done. Ya sé cuál es esta. How am I supposed to get this paper done by tomorrow
and get this report done by tomorrow. That's just too much to do. There is no way I'm going to be able to do this. That's so much work, and there's just not enough time for me to be able to get both of these done. I mean, this is my job, this is my school. Like, there's no way I can get both of these done. It's too much. It's too much work. There's no way I can get this done in this amount of time. There's no way I can do it. Eric. Okay, so now. Ya. Yeah. Si se dan cuenta, antes de que hable la mujer, mi causa siguió hablando de lo mismo. Y es que no sé en qué momento voy a poder entregar ese en qué momento hago las correcciones. O sea, no hay suficiente tiempo. Y es mi trabajo. Pero claro, si le quito tiempo a esto, no voy a poder hacer mi tema del doctorado y no hay suficientemente tiempo. Entonces, no hay nada que pueda hacer. O sea, no puedo sumarle horas al día. Y se quedó ahí en el mismo pensamiento, en la misma idea. Yo le hubiera agregado un poquito más. Le hubiera agregado la idea de que él empieza a ver cómo hace más tiempo y no puede. Como que, ya, entonces voy a dejar de hacer esto. Ya, pero si dejo de hacer esto, voy a pasar a... Ya, voy a patear un poco lo del doctorado. Ya, pero si pateo lo del doctorado, ¿a qué hora como? Ya, y, ok, voy a quitar la comida. Pero, y ahí te quedas dando cuenta en cómo solucionas este tema del tiempo y te va generando más ansiedad. Now, this is the third version of catastrophizing. We call this one circling, and I'm guessing it's pretty clear why. You heard Gabe ruminate really about just one primary theme, that he's got a lot of work and not enough time to complete it. And across that whole demonstration, it was really just that one thought, I've got a lot of work and I don't have enough time to complete it, that was going around and around and around in Gabe's mind. Now, you've probably noticed that this version of catastrophizing, the circling version, seems different than both the downward spiral and the scattershot. And you're right, that circling is really a slightly different way to catastrophize. Circling comes out of the research done by Susan Nolan Huxema, who studied the different ways that people respond when they're starting. Esto malo del trabajo va a afectar mi relación amorosa, una relación amical, no sé, etcétera, etcétera. Ya. Y el primero es, hay un hilo conductor. Esto va a generar esto negativo a uno, a dos, que a generar a tres y así. Entonces ya tenemos la diferencia, ¿no? Uno tiene el hilo conductor, ta, 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 ta. El otro es empiezas a disparar por todos lados. Lo mal que te va a ir. Y acá es te quedas en el mismo tema. Lo que nos dice Karen es que este de acá, el dar vueltas, es particularmente especial a los otros dos. Es diferente. Porque acá vas de una idea a otra, vas de una idea a otra, con un hilo, pero vas de una idea a otra. Acá también vas por distintas ideas, pero también son distintas ideas. Este es, le das la vuelta al mismo, y acá nos está contando del trabajo de alguien en específico sobre este tema. To feel a little anxious or feel a little depressed. And in her research, the response style theory of depression, she noticed that on average, females and males
tend to respond to the beginnings of uncomfortable emotions, particularly anxiety and depression, in different ways. That males, on average, distract themselves. They start to feel depression in different ways. That males, on average, distract themselves. They start to feel that to the beginnings of uncomfortable emotions, particularly though different ways that people. Espera, Andrea, porque creo que mi comadre está saltando un tema a otro. Acá. Now, you've probably noticed that this version of catastrophizing, the circling version, seems different than both the downward spiral and the scattershot. And you're right, that circling is really a slightly different way to catastrophize. Lo que nos dice es que es, de nuevo, dar vueltas es una forma de pensamiento distinto a el espiral descendente y el disparo disperso. De nuevo, por la cantidad de pensamientos. Acá un pensamiento lleva al otro, acá también, pero son de formas distintas. Acá te quedas en el mismo pensamiento, Circling comes out of the research done by Susan Nolan Huxema, who studied the different ways that people respond when they're starting to feel a little anxious or feel a little depressed. Yeah. No he dicho tanto. Dar vueltas viene de las investigaciones de una comadre que no sé quién es. Y lo que ella investiga es el patrón de pensamiento al inicio de la emoción, al inicio de la situación. And in her research, the response style theory of depression, she noticed that on average, females and males tend to respond to the beginnings of uncomfortable emotions, particularly anxiety and depression, in different ways. That lo que encuentra esta comadre, no Karen, la otra, en su investigación es que los hombres y las mujeres reaccionan de forma distinta ante los inicios de la ansiedad o la tristeza. ¿Ok? Respondemos, empezamos a dar vueltas y los hombres respondemos de una manera y las mujeres responden de otra. Estadísticamente, gente, tranquilo, no estamos afirmando nada, sino que por estadística, la mayoría de hombres funciona de tal forma y la mayoría de mujeres de tal forma. Males, on average, distract themselves. They start to feel a little anxious, a little sad, and they go out and shoot them. Los hombres, entonces, eligen la forma de afrontamiento que tienen los hombres entonces es se distraen. Empiezan a sentir ansiedad o estrés, no sé lo que dicen. Vamos a ver. Empiezan a sentir un poco de ansiedad, un poco de tristeza y lo que buscan es distraerse. Ah, ¿sabes qué? Vamos a hoops or play a video game vamos a jugar basket, or vamos a jugar un distract videojuego. Themselves in some other way se distraen from that de la situación. Of that uncomfortable emotion. Females, on average, ruminate. They feel the beginnings of that anxiety, the beginnings of that sadness, and think about it, and maybe call their friend and talk about what they're feeling. And that rumination tends to increase that negative emotion, increase the anxiety, increase the sadness. So we're taking a little bit... Genial. Entonces, los hombres, cuando en los inicios de estas emociones negativas, sea estrés o ansiedad, se distraen. Van a jugar básquet, agarran un videojuego, llaman a su compadre y hablan de otro tema, no sé, pero se distraen. Mientras que las mujeres en promedio rumean. Entonces se empiezan a sentir un poquito tristes, se empiezan a sentir un poco ansiosas y les dan vuelta a esa idea, y le dan vuelta a la idea, y le dan vuelta a la idea. Entonces empiezan a rumiar, empiezan a dar vueltas. Y de repente lo que dicen, llaman a una amiga y le cuentan sobre ese tema y lo que eso hace es que esa emoción en general aumenta. Para relajar la mente, dice, sí, pero ahí relaja mucho. Tira, compadre. And plopping it into our
conversation about catastrophizing for the reason that it still leads to anxiety, just like downward spiral, just like scattershot. And it also shares a very important feature of the other two brands of catastrophizing. And that feature is it's blocking purposeful action. So in all three styles, whether it's the scattershot, the downward spiral, or the circling, what you're not doing is taking purposeful action to improve the situation for yourself. So circling can lead to a lot of procrastination, which certainly is going to get in your way. Okay, so you've just seen... Lo que nos termina diciendo sobre ese tema es que, ok, las tres son igual distintas, pero lo que las tres tienen en común es que bloquean tu acción. Al final, no terminas haciendo una acción para mejorar la situación. Rime. Pero, claro, que es el tema de las trampas, ¿no? Por eso van en contra de la resiliencia. In three different brands or styles of catastrophizing. Each of the three leads to anxiety. Downward spiral and scattershot probably generate higher levels of anxiety than circling, but they all lead to some anxiety. Los tres llevan ansiedad. Probablemente estos dos llevan espiral descendente y disperso, generan mayores niveles de ansiedad que dar vueltas, pero todo genera ansiedad. They all engage that fight or flight response that we discussed earlier, and they all get in our way of handling or coping with the situation at hand. Cerrado. Vamos a hacer el break acá. Ok, gente, nos quedan dos videos porque voy a asumir este no está. Vamos a ver, esta es actividad. Tenemos dos actividades. Wow, nos falta entonces bastante. Ya, vamos con este entonces. Okay, so we've talked about the three different styles of catastrophizing. And I'm hoping you're starting to hear which of these styles is your style if you catastrophize. But I also want to talk a little bit about... Siento que mi comadre está cada día... No sé qué están viendo. Ya, sí. Está más calladita. Entonces voy a subirle un poquito más... Yo el volumen a esto. Triggers catastrophic thinking. I'm somebody who was prone to catastrophize, so I would catastrophize a lot of the time, and I was walking through this world Ben, with really unhealthy bien. Levels of anxiety. We've also come to believe that there are specific triggers of catastrophic thinking. Now, I want to be clear. I'm not pointing to now... Creo que así está mejor. Díganme ustedes, porfa, si es que... Ahora la escuchan más, porque yo ya sentía que estaba baja. Talked about the three different styles of catastrophizing. And I'm hoping you're starting to hear which of these styles is your style if you catastrophize. But I also want to talk a little bit about what triggers catastrophic thinking. I'm somebody who was prone to triggers catastrophic thinking. I'm somebody who was prone to catastrophize, so I would catastrophize a lot of the time, and I was walking through this world with really unhelpful levels of anxiety. We've also come to believe that there are specific triggers of catastrophic thinking. Now, I want to be clear. I'm not pointing to now an empirical literature that has identified these triggers. Boom. However, in the decades of work, we've... Lo que nos cuenta ahora la Karen es que ella ya vimos los tres tipos de catastrofización. Ahora lo que vamos a ver es cuáles son los disparadores. ¿Qué estímulos generan que nosotros catastroficemos?
El búho va porque también de forma sincera y abierta, cosa que aplaudimos, dice, ojo, estos... lo que viene ahora a continuación no está comprobado de forma empírica, pero tiene algunos años de investigación. Been doing teaching these skills with thousands and thousands of people, we hear these triggers come up over and over again when people talk about when they slip into catastrophic thinking. So let me go through these triggers with you. So one is ambiguity, right? If something is unclear and you don't know how to make sense of it, that might be a time when your brain slides into catastrophic thinking. You could interpret it this way or that way, it's unclear, and your brain pushes you towards the more catastrophic interpretation. Particularly for someone like me who's prone to catastrophize, when I come up to an ambiguous situation, I'm gonna fall right into the trap. So what's an example of that? Let's say you receive a text message from your employer saying, drop by my office, I need to talk. That's ambiguous. You don't know what your employer wants to talk to you about. Bienvenido, Eric. Bienvenido porque estás... ¡Qué buena! Estás sacando la carnecita. Ya, lo que estamos viendo ahora es... Vimos los 13 tipos de catastrofización. Ahora vamos a ver... ¿Qué situaciones generan que nosotros catastroficemos? Y el primer ejemplo que nos está dando Karen es una información ambigua. Cuando recibimos una información ambigua, y si tú ya tienes un estilo catastrofizador o tiendes a eso, no me acuerdo cuál tendías tú. Yo, de las trampas que vimos, no soy mucho de catastrofizar, soy más de... Yo, o sea, yo caigo más en la trampa del yo y en la trampa de ellos. Acá caía, pero ya tengo muchas más herramientas para salir. Porque he estudiado. Si no hubiera estudiado, nada seguiría igual y por eso es importante trabajar la inteligencia emocional. Entonces, cuando tú recibes información ambigua, es más probable que catastrofices. Cuando no sabes lo que viene, hay muchos que tienden a pensar lo negativo. Por ejemplo, y está genial, recibes un mensaje de texto de tu chamba, de tu jefe, de tu cliente, y te dice, llámame en la tarde, tenemos que hablar, llámame en la tarde. Obvio, o sea, ese tipo, no es que me pase a mí, pero yo en esos temas de ambigüedad, en esos temas de chamba, entiendo por qué te puede generar eso, y no sé lo que va a decir Karen, pero pedir adelantos a reunión. En general, si tengan ansiedad o no tengan ansiedad. Cuando pase eso, digan, pidan, ya, ¿de qué vamos a hablar? Busca la información. Si la información es ambigua, busca la información. Ya, ¿me puedes decir de qué vamos a hablar? Y lo puedes decir para estar preparado, para llevar información, para estar... Ahí puedes mostrar tu productividad. Pero hay que hablar sobre qué... para prepararme. Esto de catastrofización va ligado a la inseguridad también. Depende. Tú ya deberías estar acostumbrado a este tipo de respuestas, gente. ¿Puede la inseguridad llevar a que te catastrofices? Sí. Puedes catastrofizar porque la información que te dieron era ambigua también. Puedes tener catastrofización sin inseguridad. Sí, puedes tener inseguridad y no catastrofizar y pensar en la trampa de el yo también.
No hay muchos A, entonces B fijos en psicología. No sé si me entiendes. Es más probable que si eres inseguro tengas más pensamientos ansiosos. Puede ser. Lo que sí sabemos, por ejemplo, sumando todos los conocimientos que tenemos, es que si tienes un apego inseguro, es más probable que generes ansiedad. Entonces, pero no creo que el tipo de pensamiento catastrófico sea por inseguridad solamente. No sé si se entiende. Yo creería que si yo soy una persona insegura, vamos a ponerlo así porque yo soy una persona insegura, tu inseguridad va a llevar, pensaría yo, y por eso tu pregunta es de doble filo porque, para responderla, en mi caso particular, es el ser inseguro genera que mis pensamientos, mis trampas, sea la de yo. Como yo soy inseguro, como yo no estoy seguro de las cosas que hago, etc., yo voy a decir que todo lo malo que me pasa es por mi culpa. Pero también está el otro lado que te puedo decir, como yo creo que yo no estoy seguro de mí mismo, no confío en mis habilidades. Como no confío en ninguna de mis habilidades, todo lo que me da, todo lo que va a venir va a ser malo. Entonces así también puedes catastrofizar. Regresando al tema de ambigüedad, es esto, ¿no? Lo puedes interpretar de una forma u otra. Cuando te dan una información ambigua, hay gente que tiende a pensar lo peor. Eso. And that ambiguity in that text message might trigger a little catastrophic thinking. Or let's say you get a call from your doctor and the message simply says, the results are in, give me a call. All right, there's a lot of missing information in that voicemail and that might lead you to catastrophize. So ambiguity is one trigger. Another trigger. Un disparador es ambigüedad. Solución, pidan la información. Si no tienes cómo obtener la información, trata de ver qué tan las probabilidades de lo que estás pensando. Revisa tu pensamiento. If it's something that you value highly and it's at stake. So what do I mean by that? Well, I value highly my husband, my marriage. I value highly Guy. And let's say I expected him home at 6 o'clock, and now it's 6:15 and 6:30 and 6:45, and I've tried to text him and I haven't heard from him. That might trigger catastrophic thinking. Or you're applying for a job and you want this job, you value that job. You've been called back 3 times and you know that tomorrow's the day they're going to announce who gets the position. You value that highly, and so you might be catastrophizing as you're waiting for the news. Another trigger of catastrophic thinking. El segundo disparador o el segundo estímulo que puede generar catastrofización es cuando algo que tú valoras mucho está en riesgo. Y los ejemplos que pone Karen es, tú estás postulando a una chamba, o estás postulando a un puesto, y mañana te dan los resultados. Empiezas a pensar en... eso puede llevarte... Si esto que está en riesgo, tú quieres saber eso y está en riesgo, puede llevar a un pensamiento catastrófico. O estás esperando a tu flaco, a tu flaca, y no llega, no llega, no llega, no llega. Entonces empiezas a... Puedes empezar a pensar en pensamientos catastróficos. Cuando algo que tú valoras mucho está en riesgo, generas pensamientos. Podría generar pensamientos catastróficos. Eso, exacto. Eso, justo, Eric, eso es lo que dicen en ambigüedad. Esta falta de información puede generar que pienses eso. Is if you already fear the situation. So some of you might fear flying.
And as you're about to board the plane or even waiting in the security line, you're starting to have catastrophic thoughts. A very common fear is public speaking. And so if you have to deliver a presentation and you're about to step into the room to deliver that presentation, you might start to catastrophize. Some people fear or don't like making small talk. And so if you hate making small talk, you fear having those kind of interactions with people and you're about to go to a cocktail party, that might trigger catastrophic thinking. So think for yourself about situations that you fear, because that might lead to more catastrophizing. Now there's one other trigger. Un tercer disparador es situaciones a las cuales tú les tienes miedo. Y cita el ejemplo que yo les he estado citando cada rato, es el tema de hablar en público. A mí me da miedo hablar en público. A mí no me gusta hablar en público. Me incomoda hablar en público. Entonces, antes de hablar en público, yo voy a empezar a generar pensamientos catastróficos. Me va a ir mal, se van a dar cuenta de que estás nervioso, ta, 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 ta. Otro disparador de pensamiento catastrófico es una actividad que te da miedo. Esa actividad que te da miedo, ¿y qué vas a hacer? Volar me da miedo. Tengo que volar el sábado. El viernes yo estoy sintiendo ansiedad por el pensamiento y porque el viernes estoy pensando algo va a pasar y bla, bla, bla. Entonces, si vas a hacer una actividad que te da miedo, vas a tener pensamientos catastróficos antes de eso. Es una opción. Catastrophic thinking. And that's being run down or depleted. So, if you're already tired, if you're a little sick, you're probably more likely to catastrophize, even if you're not prone to catastrophizing. And being run down or depleted, coupled with any of those other triggers, so you're a little run down, and then you get that ambiguous text message, or you're a little run down, and then you have to go in and give that presentation, that's going to sort of make catastrophic thinking even more likely. All right. So what I'd like you to do. El último que da es estar cansado o enfermo. Estar cansado o agotado va a hacer que sea más probable que catastrofices. Y eso me parece súper interesante. Además dice, imagínate el último combinado con el otro. Entonces, estás cansado o estás agotado y te dan una información ambigua. Estás cansado o estás agotado y tienes que hacer algo que te da miedo. Aumenta la probabilidad. Because as you can predict, I'm going to have you practice what we're talking about. I'd like you to start by writing down examples of times that you catastrophize. And you might do that by using those triggers I just reviewed. So something's ambiguous. It's something that you value highly and it's at stake. It's a situation you already fear. And maybe on top of it, you're a little run down or depleted. I want you to try to generate situations that relate to those triggers when you might catastrophize. So take a few minutes and do that. Certainly, I have seen catastrophizing. Vamos a ver. Lo que nos viene ahora es, para que lo vayamos pensando, vamos a tener que elegir situaciones en las cuales catastroficemos y vamos a ver qué disparadores tienen. And any number of colleagues or students. I think ¿qué quijada tiene mi compadre? Uf. There was an email that went out. Tremenda quijada. Health insurance for faculty. And I hadn't even seen the email yet. I was meeting a colleague for lunch, and as he approached, he basically was saying, "Have you heard that we're losing our healthcare benefits?" And no, I hadn't heard that we were that was happening. Can you tell me more about that? So he showed me the email, which basically said that there was a meeting to discuss the benefits of healthcare. It said nothing about that we were losing it, but that's where his mind had spiraled to. Why would we be having a meeting in January about healthcare benefits that kicked in September? It, you know, it must only be something bad. It must only
reflect something gone wrong. No, está contando un ejemplo de un colega. And as it turned out, he couldn't have been more wrong. Our benefits were getting better. I don't have a copay when I go and see a physician now. So, I mean, it's this kind of thing that, and that's just one example. Certainly, we could find many more. Y tenemos la lectura, tarada, y la actividad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando catastrofizas, acá tenemos algunos disparadores. Ambigüedad, cuando algo que valoras está en riesgo, cuando le tienes miedo a una situación o cuando estás cansado. Creo que tenemos una lectura acá. ¡Wow! Tenemos una lista. ¡Ya! ¡Genial! Esto lo vamos a copiar. Vamos a citar y vamos a usarlo. ¿Cuándo tiendes a catastrofizar? Esa es la pregunta. Y está partido, no lo vamos a hacer ahorita, puede quedar de tarea, si es que lo quieren hacer para el jueves. Eso es lo que hemos hecho ahorita. Vamos a hacerlo, o sea, no lo vamos a escribir, pero lo vamos a hacer. ¿Cuándo catastrofizas? Por ejemplo, yo suelo catastrofizar cuando tengo que dar la charla, cuando tengo que hablar en público. No sé, Eric, si tú tienes algún ejemplo para hacerlo, para no ser el mismo de siempre. Si tú tienes otro, sería bravazo. Si no, lo hago con el mío. Elige una situación en la que tú quieres revisar, quieres mostrar evidencia de que tu pensamiento catastrófico está mal. Y nuevamente yo agarraría el de voy a dar una charla de trabajo. Voy a hacer una capacitación a profesores o a papás. Lo que te pide es, uno, ¿cuál es el...? Escribes la actividad, voy a dar la charla. Escribes lo peor que puede pasar. ¿Qué es lo que puede pasar? Que no te salga la presentación. No puedes usar el PowerPoint. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que... me ha pasado. También. Que empieces a sudar y que tu ropa empiece a mojarlo. Entonces, tienes un mar acá, en las axilas y acá. Cosa que no se ve muy agradable. Cuando tu mamá está en la calle y de pronto se corta el teléfono. Entonces, ¿cuál es el peor escenario? Le robaron el celular a tu mamá, la asaltaron, se le cayó el celular, se le murió la batería. No, ¿cuál es el peor escenario? ¿La asaltaron o le robaron el celular? Eso creo que es el peor escenario. De ahí te dice, ¿cuál es el mejor escenario? ¿Cuál es el mejor escenario cuando a tu mamá se le corta la llamada? La llamaron del trabajo para ascenderla, o la llamaron porque se ganó un premio. La llamaron porque se ganó la tinca, ¿ya? Ese es el mejor escenario. Después de haber hecho el peor escenario y el mejor escenario, pones el más probable. ¿Qué es lo más probable que haya pasado cuando... porque a tu mamá... Porque cortó el celular, que se le haya muerto la batería. Otra cosa probable, que haya apretado el botón de apagar por... que se le haya acabado el saldo. Entonces, ponemos el pensamiento que queremos revisar y ponemos el peor escenario, el mejor escenario y el más probable. Y después de eso... ¿qué acciones vamos a hacer cuando nos vuelva a pasar? Entonces, si nos vuelve a pasar la situación en la cual a nuestra mamá se le cortó el teléfono, vamos a pensar que
¿Cuál es la acción que vamos a hacer? ¿Qué hacemos? La voy a volver a llamar. La volví a llamar y no entraba la llamada. ¿Cuál es el peor escenario? Que le hayan robado o que le hayan pasado. ¿Cuál es el más probable de eso? ¿Cuál es el más probable que haya, que se le haya muerto el celular? ¿O la batería? ¿O que murió el celular? Se cruzaban las llamadas. Entonces ya tienes otra para agregar acá. ¿Qué es lo probable que se cruce la llamada? ¿Qué acciones vas a hacer la siguiente vez? Las pones acá. La siguiente vez le voy a mandar un mensaje de texto en vez de llamarla. Le voy a mandar un mensaje en vez de llamarla. Y voy a ver si es que le llega o no el mensaje. Porque, claro, llamas, empieza, no entra la llamada y dices, pucha, ya apagaron el celular, ya le robaron. Entonces, le mandas un mensaje por WhatsApp. Si le llega el mensaje, significa que el celular sigue. Dejas de llamar a ver si es que ella te está llamando. Pones la acción para la situación acá. Bravazo. Súper útil. Vamos a marcar como completado y vamos a pasar al último video. Ok, son 12 minutos y creo que ya estamos medio tarde, ¿no? Y tenemos otro worksheet. Wow, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Ah, creo que solo teníamos que hacer esta parte. Y después esta parte. Ya nos adelantamos, ya hicimos todo. Somos unos cracks. Vemos el video y cerramos, pues, ¿no? Son 12 minutos, así que lo vamos a dejar correr. Y es la introducción a tres maneras distintas para manejar la ansiedad. No sé si, sorry, antes de pasar, no sé si quedan dudas, comentarios sobre el ejercicio que hicimos ahí. No sé si te ayudó, o sea, verlo de esta forma, ¿no? Encontrar pensamientos, situaciones donde catastroficemos y hacer este ejercicio. Para prever, que era lo que siempre recomendamos en inteligencia emocional. Antes de, ¿qué hago cuando estoy súper ansioso y estresado? Lo más probable es que no puedas hacer nada. En ese momento donde tu nivel de emoción está en 10, es muy difícil hacerlo. Lo que tienes que hacer es prever. Sé que voy a estar en 10 en tal momento. Ya, voy a hacer esto. Me voy a preparar para esa situación. Vamos a ver tres tipos de habilidades para manejar la ansiedad. El contexto es, Pedro tiene una presentación. Pedro tiene una presentación súper importante no sé qué pasa, no sé por qué me descuadro, ni por qué, lo lamento, gente. Pedro tiene una presentación de trabajo. Y además, es en 2 horas, y además tiene, a su papá le van a entregar resultados médicos importantes el mismo día. Entonces tiene estas dos situaciones y acá la comadre le dice, ya, yo te voy a enseñar formas para manejar esas emociones que tienes. Por favor, díganme cómo está el audio, si se escucha eco, si no se escucha eco, si es insoportable, si es soportable. So the catastrophic thing that happened. So let's just go to the catastrophic thing that happened.
on Earth means a lot more money that he doesn't have. And that means that I'm going to have to go care for him. And if I have to go care for him, I have to take a leave from my job, which they're not going to like very much. And I'm probably going to end up losing my job. And if I end up losing my job, I'm not going to have any money to support him or my family. Genial. El tipo de pensamiento que tuvo es una espiral. Y lo que. La primera estrategia que le están enseñando es: ¿qué tal si pensamos? Ya. No sé qué voy a hacer con este sistema de videos. ¿Eh? El primer escenario: mi compadre acá. La primera estrategia que nos enseñan es, veamos el peor escenario. Ver el peor escenario. Entonces él le pregunta, ok, ¿cuál es el peor escenario? Y él le dice, el peor escenario es que mi papá tenga malos resultados médicos. Que mi papá tenga malos resultados médicos significa que está mal. Eso va a significar que yo voy a tener que tomar una licencia para cuidar. Que va a necesitar a alguien que lo cuide. No hay nadie más que lo cuide, entonces yo lo voy a tener que cuidar. Que yo lo tengo que cuidar va a significar que tengo que pedir un permiso en mi trabajo. No les va a gustar y eso puede generar de que yo... ¿Ven que es un pensamiento espiral? ¿Tiene la misma línea? As they become more and more catastrophic, how are you feeling? More and more anxious. Okay. So this is our first step, is just getting all these worst-case catastrophic thoughts out. The next step is going to be investing. So in this investing step, what we need to do is to try to generate just a little bit of positive emotion to give yourself some relief from all that anxiety from the catastrophic thinking before. Wow. So one way to do that is to think of a best-case outcome. So what's the best case outcome? The best case outcome is that the test results are fine. Okay, good. The test results are fine. I like the direction you're going, but let's go even bigger. So the test results are fine. How's Dad celebrated? Well, he's feeling so good that he takes the vacation he's never had a chance to take before, the vacation he's always dreamed about, a couple weeks on the West Coast. Los Angeles, San Francisco, Golden Gate Bridge, everything he's ever wanted to do out West. So that sounds like a nice scene to think about. Yeah. How do you feel right now thinking about that? Better. I feel some relief from the anxiety. So step three is called probable. Remember, what's going on here is that you've got this big presentation later today. It's very high stakes. And you're going to be getting the test result from your dad. And so based on that, what do you think is probably going to happen? Well, I think I'll probably be anxious. Going in, not as anxious. I feel a little better now, but I think I'll still have some anxiety. And it's also probable that I'll be worrying about my dad during the presentation. And if I do that, it's likely I'll lose focus. I won't be as effective. And this presentation is incredibly important. Okay, so it sounds like we're dealing with two time frames. You're going to be worrying ahead of time, but also you're thinking it's probable that during the presentation you may lose focus because of this. Some of these catastrophic thoughts. Right. So that's the probable step. So step four is called action. And based on what you already said is probably going to happen, you need to come up with a purposeful action for each of those outcomes. So let's start with the first one. The first thing you said was, I'll probably be anxious leading up this presentation. So what's an action you can do? What's a plan you can make for when you get anxious? What can you do? I could No sé qué es lo que aprieto. En verdad no sé qué es lo que aprieto. No sé si es control. Ninguno. Ya. Lo que hemos estado viendo en este ejercicio es... ¡Wow! Sí cambia, ¿ves? Hay una tecla que está generando esto. ¿Qué pasa si aprieto 6?
No cambió. Ya, no importa, voy a jugar con eso después. Terminemos porque ya son 8:30. Básicamente lo que han hecho es el mismo ejercicio que hicimos nosotros con esto. Primero pensamos en el escenario catastrófico. Después dijimos todo lo peor que podía pasar. Luego dijimos el mejor escenario. Pensar el peor escenario lo que va a hacer es sacar toda la ansiedad que tenemos. ¿Cuál es el peor escenario? En el caso de él, que a su papá le den un resultado negativo. Y ya vimos la cadena de pensamientos que viene. ¿Cuál es el mejor escenario? Cuando le preguntan, le dicen, mira, el mejor escenario es que mi papá esté bien de salud. Y ella dice, ya, genial. Pero pensemos en algo brutalmente bueno. Básicamente en esto de que, por ejemplo, en el caso de Eric, que la mamá le haya cortado porque la llamaron de la tinca y se ganó $1,000,000. Ah, le llamaron de la tinca y se ganó $1,000,000. Ya, ¿y qué haría con esa plata? Entonces dice, mira, si mi papá está bien de salud, lo más probable es que quiera celebrar y que se dé este viaje que siempre quiso. Entonces, te vas al mejor escenario, lo pones concreto, ¿para qué? Para que tú te sientas feliz. Acá ya te sentís ansioso, acá generas emociones negativas. Emociones positivas. Cuarto, ok, ¿qué es lo más probable que pase? Dime qué es lo más probable que pase. Ya no fuimos a lo peor, nos fuimos a lo mejor, ¿qué es lo más probable? Y lo que él decía es que, ok, lo más probable es que yo me siento ansioso por lo que va a venir de la noticia de salud de mi papá. Entonces, es probable que durante la presentación yo pueda pensar en eso, pierda mi foco, entonces no me vaya tan bien. El 5 es, perfecto, dentro de los escenarios probables, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si es que aparece esto, esto y esto? ¿Qué estamos haciendo? Estamos previniendo. Fue lo que acabamos de conversar. ¡Qué genial! Que todo cuadre. Me encanta cuando todo cuadra. Listen in to all of the catastrophic thoughts that are kind of racing around in your mind.
you notice that Judy asked Bob to capture them all. And by doing that, we're helping Bob to sort of have a little distance from some of the thoughts that are causing him all of that anxiety. You also notice that Judy asked Bob to generate those best case thoughts. Now, that step's really important for a couple of reasons. One, it sort of sets left-right limits, if you will, right? It's probably... Ahora Karen está explicando más o menos lo que ya comentamos, una parte súper importante que dice, no tal cual, pero sí, a mí me gustaría agregar también, es que le hace decir los peores escenarios. Y lo que ella comenta es que eso hace que él pueda tomar distancia. Lo que yo diría es que el decir los peores escenarios, el escribir los peores escenarios, de hecho, hace que los veas de forma concreta. Que no tengas, cuando tú estás con ideas, cuando es el pensamiento, y no lo has aterrizado, no lo has hablado, no lo has escrito, no tienes claridad de ese pensamiento, no eres tan consciente de ese pensamiento. Cuando te obligas, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? Sale ese pensamiento. Y lo tienes, y al momento de que ya lo tienes temporal, ya lo tienes escrito, ya lo dijiste, ya lo fraseaste, lo puedes revisar. Mientras que no lo hayas dicho o no lo hayas escrito, no lo puedes atrapar, no es algo concreto, sigue siendo una idea. Y en tanto idea, es muy difícil que la puedas revisar de forma clara. Situation probably isn't going to be as bad as your catastrophic thinking, you know, is leading you to believe. Probably not going to be as good as that best case. Reality is probably somewhere between worst and best. And so it provides a little structure, some limits to work with that. You also notice that by generating that best case, you see kind of there's some positive emotion, right? There was a little positive aspect for Bob. That anxiety was starting to dissipate. That's important because positive emotions do help our bodies to kind of simmer down, to help quiet all of that fight or flight response, all of that anxiety. So positive emotions help in that way too. And then, of course, the last piece was Judy helped him to plan, what are you going to do? Now that you know the most likely outcomes, the probable outcomes, what are you going to do about it? Okay. You watched Judy walk Bob through it, but now I want you to try this method out. No problem. And you can do it in a couple of ways. If you have a partner nearby, you know, they could be, you know, they could be Judy and help walk you through it. Or what I'm imagining most of you are going to do is coach yourself through this skill. And in fact, that's really important because when you're catastrophizing, when I'm catastrophizing, I don't always no have alguien al costado, beside me who can coach me through challenging this catastrophic thought. So I want you to be able to do this for yourself. So what you're going to do is write this out because vamos a hacer gathering esto. Those thoughts and putting them on a piece of paper helps you to have distance from that. It helps. De nuevamente. Escribirlos hace que te distancies de ellos, que los concretices, que escribir tus pensamientos, sobre todo los que te generan una emoción negativa, tristeza, ansiedad, estrés, escribir los pensamientos, por último, decirlos en voz alta, les da temporalidad, les da una estructura, les da... los concretiza y ya a partir de eso tú los puedes realizar de manera más objetiva. To have a little bit more clarity that those catastrophic thoughts are just catastrophic thoughts, they're not reality. So you're going to try out this model, and then I hope you'll talk about it with other people taking this course and reflect on how this cognitive model helps you when you're catastrophizing. ¿Y ahora nos va a poner un ejemplo de alguien? ¡Claro! Sobreestimada, pero... son videos de gente...
hablando de... contando sus experiencias para darnos un ejemplo de cómo sería. Entonces, con esto, hemos terminado el día de hoy. ¡Wow! Hoy día sí nos fuimos en Florida. Creo que hoy día sí estuve emocionado con el tema. De hecho, sí. El tema cognitivo es lo que a mí me apasiona. El tema de revisar los pensamientos, todas esas estrategias, a mí me encanta. Entonces, creo que me emocionó mucho. Pero hasta acá hemos llegado el día de hoy, gente. El jueves lo que vamos a hacer es, entiendo que vamos a ver, entrar al tema de emociones positivas y cómo las, lo vimos acá un poquito, ¿no? Cómo es importante tener emociones positivas para dar un poco de perspectiva frente a estos pensamientos catastróficos. Así que los espero el jueves a las 6 de la tarde. Noche, no sé cómo lo digan ustedes. Nos vemos, gente. Descansen. Hasta el jueves.